más por el hombre oferta, Don Diego. Ahorre más de un 40% y vea su presupuesto rendirte. Aceptamos la tarjeta del pueblo. Solidaridad. Vegetales, frutas, embutidos, carnes y productos frescos en la Plaza Agropecuaria Mamá Lincoln. Avenidas Hermanas Mirabal, frente a la estación del metro Mamá Lincoln en Santo Domingo Norte. Plaza Agropecuaria Mamá Lincoln. Pague menos y lleve más. En esta época, las personas están obsesionadas por la salud y por lo light. Es por esto que la panificadora Julián nos trae las únicas galletas naturales, sin químicos, colorantes artificiales y sin preservantes. Las galletas con y sin ajo Julián son light. Es por esto que los niños dicen a sus padres: mami, mami, ¿quiero más de las galletas Julián? Claro, porque son naturales. En su lonchera, la merienda, el desayuno, con agua o con leche, no puede faltar las galletas Julián. Fabricado con los estándares que exigen los controles de salud y calidad en la República Dominicana y el resto del mundo. Galletas con y sin ajo Julián. Las galletas Julián son light. Pídela en Colmados, supermercados y surtidoras. Para pedidos en todo el país, llame ahora al 809-684-4568 y 809-222-4662. Galletas con y sin ajo Julián son light. Nuestro, el programa de mayor rating de la televisión nacional, el programa que espera la familia dominicana a esta hora, y hoy que está cayendo la agüita tranquilito en casita, haga uno el paquetito, mande a la doña, a su esposa o a su novia, a que le haga unos friticos, ya que el plátano está un poquito carito, pero cómprelo como quiera y haga sus tostones con espagueti, que sabe buenísimo a esta hora, viendo este programa, el programa de mayor rating. No empezamos con música hoy, señores, porque hay muchas personas que han hecho de esta ocasión, lógicamente, han subido rating a sus programas, pero hay muy pocos que pueden decir que son amigos verdaderos de esta persona. Muchos lo hacen por noticia, otros lo hacen porque es la noticia de la semana. En nuestro caso es diferente porque recordamos a los amigos. Nadie se recuerda de Fausto Mata, nadie recuerda a nuestro amigo Queca y muchos artistas del medio, Freddy Verasgoico, incluso que este mes es su natalicio y mucha gente no lo recuerda, pero sí los que somos amigos y lo recordamos. Con sinceridad hacemos las cosas de cariño y con sinceridad, como lo vamos a hacer ahora con nuestro amigo Benny Sadel, que sí es verdad que era amigo nuestro de verdad. China, bienvenida. Bienvenido, dicen, gracias. Gracias, amigo televidente, por acompañarnos siempre. Sí, me uno al dolor de la familia de Benny Sadel. Hace 2 semanas se le dedicó un programa donde... Sí, se le dedicó un programa donde hablábamos de su salud, donde él decía sentirse bien, pero imagínense, la vida es así, murió en la noche del jueves y nada, muchas condolencias a los familiares de Benny. Claro, vamos a hablar mucho de Benny y vamos a dar la entrada a nuestra Barbie Cindy. Recordar a las personas ausentes con mucho cariño, porque cuando estuvieron presentes nos brindaron un poquito de alegría y en algún
Sí, sí, bienvenido, señora, a su programa. También yo, que lo conocí en Estados Unidos, claro, un poquito. Éramos, aquí, Nelson. Éramos amigos. Benny y yo éramos amigos, aquí en Estados Unidos. Nosotros compartimos mucha calidez. Él vivió en Boston, yo en Nueva York, y él iba de Boston a Nueva York a compartir calidez conmigo. Yo a veces iba de Nueva York a Boston también. Yo que le conocí, yo que sé la calidad humana, la clase de persona, el trato afable de Benny, yo sí puedo dar testimonio de lo bueno que fue. Eso es importante. Es importante cuando la gente ha compartido con él, que nosotros compartimos mucho con él, Monchi, Capricho. Monchi es una de las personas que más compartieron con Benny. Eso lo vamos a decir ahorita, después de esta pausa que vamos a hacer para bajar con un programa especial dedicado a nuestro amigo verdadero, amigo de yo llamarlo a las 6 de la mañana. Benny, arranca para acá. Y él le dice, acabo de venir de una fiesta, pero voy para tu programa. Porque sí, éramos amigos verdaderos de nuestro ya difunto, que ya partió para el cielo, Benny Sade. Vamos a dejar ahora hacer una pausa para dejarlo con este reportaje especial que tenemos dedicado para usted. Subimos. Nos encontramos en este momento en un reportaje especial, un reconocimiento que le hacemos a personas que están dedicadas a formar profesionales, gente con vocación, gente con amor a la formación. Estamos en la provincia Sánchez Ramírez, Cotuí, una provincia de mucho crecimiento, una provincia de grandes valores. En este momento, la educación, la formación de profesionales en esta provincia está en los hombros de la universidad, que ha hecho un trabajo que hoy hace que estas cámaras se puedan trasladar a esta provincia, hacerle este reconocimiento a esta universidad. Nos referimos a la Universidad Tecnológica del Cibao Oriental, UTECO. No olvide este nombre. Universidad UTECO, porque esta universidad, en conjunto con otras más, han logrado, lógicamente, transformar la vida de los jóvenes para ser profesionales con vocación. Nos mueve hoy venir a UTECO porque esta universidad logró insertar muchos de los formados aquí en lo que es la educación para los jóvenes que serán preparados para el mañana. UTECO tuvo una alta calificación, una alta selección de profesionales de educación para insertar
persona que es protagonista, lo he escuchado hablando, una persona que tiene una vocación de trabajo y de estudio. Nos referimos a su rector, el licenciado Esteban Tiburcio Gómez. Esteban, ¿cómo te sientes? Bienvenido y felicidades. Muchas gracias, sean ustedes bienvenidos a esta universidad, UTECO, una institución creada hace ya 33 años y que tiene la gran responsabilidad de seguir aportando al sistema de educación superior de la República Dominicana profesionales de calidad que puedan motorizar el desarrollo del país y responder a las estrategias que ha marcado, por ejemplo, nuestra Estrategia Nacional de Desarrollo y los lineamientos del sistema de educación superior de la República Dominicana. Todo tiene, Esteban, licenciado Esteban, todo tiene una historia. La gente que no son de Cotuí, las personas que tienen un profesor egresado de la Universidad UTECO, quieren saber la historia de cómo se forma, quién fundó, cuáles son los pasos que da la creación de esta universidad con calidad para los estudiantes. Bueno, como sabemos, la provincia de Sánchez Ramírez se encuentra enclavada en un distrito eminentemente minero. Inclusive, donde nos encontramos, Cotuí, la mejorada Villa del Cotoy, es fundada en el año de 1505 por Diego de Mejía Trujillo, en el entendido de que en esta zona se encontraba oro aluvional. Se fundó prácticamente por la necesidad que tenían los colonizadores de buscar ese metal precioso, que hasta cierto punto era muy demandado en la época y en la actualidad. Luego de esto, muchos años después, en la década de 1970, a finales de los 70, Rosario Southern Corporation, Rosario Dominicana, inicia lo que es la explotación minera de Pueblo Viejo. Cuando se inicia esa explotación minera de Pueblo Viejo, se crea un patronato para administrar unos fondos que le correspondían a la provincia fruto de la explotación minera. Se crea el Patronato Pro Desarrollo de la provincia Sánchez Ramírez. Este patronato tenía la gran responsabilidad de tomar estos recursos y utilizarlos para motorizar el desarrollo de la provincia Sánchez Ramírez con obras, infraestructura e iniciativas que impactaran positivamente el desarrollo económico de la provincia. En este sentido, un grupo de visionarios encabezados por el ingeniero Ramón Flores, que había estudiado en la Universidad de Mayagüez y que había también sido egresado de Stanford, ya tenía la experiencia de haber creado en Santo Domingo, conjuntamente con otros profesionales, el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC, viene a su provincia natal y trae la idea de conformar una institución de educación superior que de una forma u otra ayudara a que la población de Sánchez Ramírez pudiera optar por puestos de trabajo más tecnificados. Entonces propone la creación del Instituto Tecnológico del Cibao Oriental, ITECO. Este instituto tecnológico entonces inicia con carreras tales como minería, hidráulica, porque también tenemos el lago artificial más grande de las Antillas, que es el lago de la presa de Atillo, y también agropecuaria. Es bueno resaltar que durante todo ese tiempo se estuvo desarrollando una educación de mucha calidad, con una visión hasta cierto punto de inserción. Por eso vemos cómo en el desarrollo de la institución se utiliza lo que se denomina el grado asociado. ¿Qué es el grado asociado? El grado asociado es una forma de capacitar a un profesional y que a los 2 años de haber estado recibiendo una formación pueda obtener un grado de tecnólogo, un grado de técnico superior que le permite entonces optar por una plaza de trabajo. Todavía en los momentos actuales hay carreras en la universidad en las que antes de la graduación final de licenciatura se opta por el grado de tecnólogo. Ya en la década de los 90, cuando cesa la explotación minera y el Ministerio de Educación en ese momento, la Secretaría de Estado de Educación, hoy Ministerio, en ese momento desarrolla un programa de formación de bachilleres en servicio. Como ustedes saben, el sistema educativo de República Dominicana, los profesores que estaban en las aulas, por lo regular, o eran bachilleres o no habían terminado el bachillerato. Entonces, en este sentido, se inicia ese proceso de formación de bachilleres en servicio y no
nuestra universidad juega un papel protagónico en este proceso, capacitando a los profesores de la provincia y de otras provincias que también venían acá a buscar esta formación. Es bueno resaltar que también se desarrollaron otras carreras, como el caso de contabilidad, mercadeo, derecho, informática. Es bueno resaltar que en las últimas graduaciones de la Escuela de la Judicatura, las principales calificaciones han sido egresados nuestros. Los últimos discursos han sido de egresados nuestros en la Escuela de la Judicatura, que es un punto muy importante a resaltar en este sentido. Profesor, una de las cosas importantes está en la vocación. Se habla de que UTECO trabaja mucho la vocación, trabaja en lo que es el amor a lo que se está haciendo, la profesión que se elige. Hablen un poquito de esta vocación que ustedes han insertado los estudiantes para que, lógicamente, en la área que estamos trabajando, que es el magisterio, ¿no?, la educación, haya tantos profesores capacitados que hayan podido pasar este examen que ha hecho la Secretaría, el Ministerio de Educación, para insertar las tandas extendidas en las escuelas públicas. Bueno, lo primero es que particularmente nuestro eslogan es Universidad UTECO, patrimonio de la comunidad. Durante mucho tiempo esta institución ha sido prácticamente financiada tanto por sus profesores como por su personal administrativo. Como ustedes comprenderán, el presupuesto que ha manejado la universidad históricamente ha sido muy reducido. En ese sentido, sale a relucir lo que es la vocación y la entrega del cuerpo académico de nuestra universidad, tanto de profesores como de empleados, para poder dar lo mejor de sí y que podamos formar personas de alta calidad, de alta capacidad. Es bueno resaltar que nuestros docentes, además de que tienen un alto nivel de profesionalización, más del 80%, 85% con maestrías, un alto número también con especialidad, donde todavía a nivel nacional se tiene que trabajar bastante en el área de doctorado, y para eso se están desarrollando iniciativas precisamente para fortalecer esta área. Todos estos profesores tienen un alto compromiso con la formación de sus estudiantes. Y este compromiso va más allá de una remuneración, va más allá de lo pecuniario. Y esto es lo que le impregna un toque especial al proceso que se desarrolla en esta universidad. Particularmente aquí, todo el mundo le pone amor a lo que hace. Desde el personal de apoyo, que tiene que mantener el campus hermoseado, como ustedes pudieron observar cuando accesaron acá, hasta el más funcionario, decano, vicerrector, todos tenemos el firme compromiso de desarrollar esta institución, porque la institución es patrimonio de la comunidad y la comunidad se merece lo mejor. Es por ello que nosotros tenemos un firme compromiso con nuestros estudiantes, con la calidad de su formación, pero sobre todo tratar de desarrollar en ellos un halo de liderazgo que le permita insertarse a lo que es la malla productiva, o en su defecto crear malla productiva emprendiendo negocios, emprendiendo iniciativas que puedan aportar al desarrollo provincial. Una de las cosas que se motiva ahora y se está hablando en todos los medios de comunicación es la calificación que ha tenido UTECO, que ha tenido Salomé Ureña en la aceptación de estos profesores de educación para formar parte de la escuela pública y tantas extendidas. Esto ha traído una motivación muy grande en todo el país, incluso hasta en el estado. Se habla de llegar a UTECO. Danilo Medina quiere llegar también a UTECO, quiere ver las instalaciones y ver qué capacidad, por qué esta universidad tiene esa calificación, lógicamente, de tanta calidad, y nosotros como comunicadores lograr el aumento mensual que debe de tener UTECO como universidad. Bueno, realmente el Estado tiene un gran compromiso con nosotros y nosotros también tenemos un gran compromiso con el Estado. El hecho de que se estén dando los resultados que se están dando con la inversión,
inversión que se está haciendo es algo que tiene que llamar la atención al Estado, pero sobre todo ver y tratar de replicar el modelo que se está desarrollando acá en nuestra universidad. ¿Por qué? Porque las buenas prácticas hay que desarrollarlas, hay que multiplicarlas. Es bueno resaltar también algo muy importante, el hecho de que hayamos quedado dentro de las universidades que han tenido unos resultados exactamente aceptables, no nos debe desenfocar y saber que hay mucho por hacer en materia de educación en República Dominicana. Tenemos un gran compromiso de seguir trabajando de manera mancomunada. ¿Para qué? Para que nosotros como país comencemos a aparecer en los rankings internacionales. Para eso es bueno que se haga una distribución equitativa de los recursos, de manera tal que no se vea solamente el centrismo de la urbe, específicamente de Santo Domingo, sino también que tengamos la posibilidad de que las universidades del interior, que están haciendo un trabajo excepcional, también puedan tener los recursos que le permitan tomar decisiones de crecimiento, que le permitan destinar recursos al proceso de investigación, al proceso de generación de patentes, al proceso de establecer hasta cierto punto centros experimentales. ¿Para qué? Para poder pasar al próximo escalón del proceso educativo. Nosotros ya tenemos que ir tomando conciencia de que no podemos seguir desarrollando el constructivismo piagetano cuando ya estamos en la era del conocimiento, en la era de la tecnificación, en la era del internet, de la educación virtual. Entonces, todo eso nosotros tenemos que ir trabajándolo, pero sobre todo tomando en consideración algo, que muchas veces se enseña lo que no se sabe y no se sabe lo que se enseña, y que la tecnología, si no se tiene realmente un crecimiento de lo que es, un conocimiento de lo que es el uso de la misma, puede convertirse en un ente atrofiador del proceso académico. Es por ello que debemos apostar a desarrollar áreas del conocimiento, de investigación, centros experimentales, para entonces replicar ese conocimiento a lo que sería el sistema de educación de la República Dominicana. Yo creo, yo tengo la convicción de que Esteban debe de tomar carretera e ir a los medios de comunicación a dar tantas ideas que tiene Esteban. Son muchas ideas importantes que tú puedes aportar como rector de UTECO, de esta universidad ejemplar, que es importante. Queremos hacer un programa contigo, que tú vayas a la capital y en vivo puedas estar con nosotros en el programa, porque Esteban tiene demasiado, demasiado contenido. Hay que sacarle a este hombre toda la experiencia y todo el deseo que tiene de trabajar. Queremos hacer un llamado también al presidente Danilo Medina, al ministro, que se aumente al doble a UTECO, porque él nos decía, Esteban, fuera de cámara, que se perfilaba una cantidad de estudiantes, pero han entrado 10 veces más. Háblanos un poquito de ese punto, Esteban, antes de pasar al mensaje de reconocimiento. Bien, lo interesante de esto es que nosotros hemos tenido un crecimiento sostenido de la matrícula. Los últimos 3 años, inclusive, la matrícula se ha prácticamente duplicado. Entonces, recientemente pudimos observar cómo aquí 3 años atrás entraban 250, 300 estudiantes. En esta última admisión, octubre-diciembre, entraron 1.200 nuevos estudiantes y se readmitieron 2.000 que estaban fuera. Pero también ahora, en lo que tiene que ver con el reclutamiento para el trimestre de enero-marzo, ya van más de 900. Y fíjense al ritmo, al punto que estamos, que todavía falta mucho tiempo para poder finalizar. Es decir, que nosotros estamos pronosticando que para el año que viene van a entrar aproximadamente, solamente en ese primer trimestre, unos 2.000 estudiantes. Lo que es algo de alto impacto para la provincia, para la región y para el país. En ese sentido, nosotros lo único que solicitamos es el apoyo para poder continuar desarrollando este trabajo. Es un trabajo arduo, un trabajo tesonero, pero que a la larga va a rendir sus frutos, y necesitamos recursos para poder dotar a estos estudiantes de mejores laboratorios,
espacios, hasta cierto punto, de virtualización del proceso. Nosotros necesitamos acá instalar un centro de simulación para los estudiantes de ingeniería y otras áreas, pero necesitamos seguir apoyando la infraestructura de laboratorio, porque eso es lo que nos va a permitir a nosotros poder insertarnos al campo de la investigación. Y que esa investigación entonces redunde en beneficio para el país. En la medida en que las universidades asumamos la responsabilidad de formar clústeres de investigación y de hacer aportes a investigación en el área de ciencias, en el área de ciencias sociales, de ciencias naturales, de matemáticas, podremos entonces estar mejorando los procesos. Las universidades por lo regular desarrollan docencia, investigación, extensión, pero además la investigación es algo que gracias al Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, mediante fondos CID, se está desarrollando una iniciativa muy interesante. Pero como universidades nosotros tenemos que empoderarnos de la investigación y hacer de la toma de decisiones, decisiones conscientes, fruto de resultados de diferentes investigaciones. Señores, hemos descubierto una mina. Estoy en Cotuí. Hemos descubierto una mina de conocimiento, señores, que es Esteban Tiburcio Gómez. Es un oro que hay que pulirlo, que está en esta universidad UTECU. Yo creo que con el permiso del colega vamos a tener que llevárnoslo para la capital. Nos vamos a ir los tres para la capital a dar esta información, a dar estas ideas que tiene este año, porque se nos quedan muchas cosas. Mire, se nos quedan las carreras que están de moda, se nos quedan como 15 preguntas que lo vamos a hacer en vivo en el programa y en otros programas que lo vamos también a llevar para que él dé este conocimiento que tiene Esteban Tiburcio, una buena selección. Esteban Tiburcio Gómez, rector de UTECU. Mis amigos, continuamos. De la comunidad académica, queremos agradecer este reconocimiento que se hace a la universidad, recalcando nuestro compromiso a continuar trabajando para aportar al desarrollo del país en cuanto a educación y todas las áreas en las que nosotros tenemos un impacto en la formación de profesionales. Muchas gracias. Seguimos con esta producción gracias a todo el pueblo de Cotuí, gracias a la provincia, gracias a los diputados, a las personas que nos apoyaron allá cuando estuvimos allá en Cotuí. Tomamos un toque de queda en la provincia Sánchez Ramírez, Cotuí. Ustedes vieron qué lindo el reportaje de UTECU. Tenemos los dos diputados más votados, incluso del PLD en Cotuí, que vamos a presentarlo también, cosas importantes que usted verá en esta producción, pero tenemos que dejar este espacio especial para dedicárselo a nuestro querido amigo Benizadel, y queremos empezar con los comentarios que todo el mundo está haciendo, ¿no? Lógicamente esta semana, porque Beni es la noticia de esta semana. Sí, usted sabe que Beni, dicen, es uno de los más grande merenguero, como estábamos diciendo ahorita detrás de cámara, un merenguero con una combinación perfecta, cantaba alto y afinadísimo, un hombre excepcionante, además también en vivo tenía su estilo, era alguien bastante, era un show en vivo, o sea, sabía trabajar en vivo, y entonces lo importante de lo en vivo también es que él en vivo era igualito con el CD, o sea, tú afinadito, tú venís a él. Benizadel estaba en una fiesta, y si tú no lo estabas viendo, tú creías cuando me dijeron que había un CD puesto, de tan afinadito que era. El día que él fue a Positivo, que usted lo invitó, ¿él estaba cantando en vivo o solamente era...? En vivo. Benny siempre cantaba en vivo. Bueno, siempre cantaba en vivo, porque Benny tenía esa virtud, tenía una voz tremenda. Era de familia, porque Ruiz Pérez también. Y tienes una voz, incluso la voz de ellos es un poco parecida. Cuando sube. Parecido, sí. Incluso dicen que también Michelle es afamiliado de ellos, que son primos también. O sea, tiene una voz. Si tú miras el swing de Michelle, es alta. Ajá. El swing de Ruiz Pérez es alta. El swing de Benizadel también es alta y alta. Y alta. Una familia de artistas. Una familia de artistas, realmente. Y algo importante, dicen,
de Benny. Son las imágenes de Benny. Hay que destacar, es la humildad de Benny. Nosotros tuvimos el honor, yo de manera especial quiero decirlo, tuve el honor de compartir con Benny varias veces, fuimos a unos cuantos restaurantes, no voy a decir el nombre aquí para porque no hay cuña. Ya. Pero realmente tuve ese honor de compartir con Benny y él fue una persona excepcional, un hombre sencillo, muy buena persona. Cuando estábamos hablando semanas pasadas sobre la enfermedad de Benny, que él se quejaba en las redes sociales de que él no sufría de leucemia. Entonces, yo me pregunto, ¿será que la familia no quiso decirle que tenía leucemia? ¿Por qué él se quejó diciendo que yo solamente tengo problemas renales, los análisis hay que esperarlo, los glóbulos blancos que los tengo bajos, yo no tengo leucemia? Entonces mi pregunta es, ¿será que la familia no quería decirle y se coló esa información por las redes sociales y él no sabía que tenía leucemia? Mira, lo que pasa es que no, él decía que no. Lo que pasa es que fue sorpresivo realmente. Benny se mareó como uno o dos o tres días antes de internarlo. Lo llevaron al médico por los mareos que tuvo, y ahí fue donde después los análisis fue que se descubrió que era leucemia. O sea, él se desmayó. Estaba negativo, sí. Sí, pero no, porque no se ve sello prueba. No, vale, porque él se veía en salud. Claro. O sea, Benny se veía en salud, realmente. Eso fue algo. O sea, esa enfermedad le estaba corriendo hace tiempo, pero calladita. Sí, pero sabe que el cáncer tiene problemas. El cáncer, sí. El cáncer es un asesino silente, que cuando duele es cuando mata ya. Ya es cuando el cáncer duele es para matar. Sí. Entonces eso le pasó a Benny, porque no era que nadie estaba ocultando nada, era que no lo sabía nadie. Lo que te estoy diciendo es, las redes sociales estaban diciendo, él estaba enfermo de leucemia, se está muriendo, incluso cuando dieron el video donde él cantaba, que él decía, yo no tengo leucemia, él quiso demostrar que él se sentía bien. Yo lo vi un poquito acongojado cuando cantaba, tenía tubos por toda la cara, por la nariz, tenía tubo y veía cómo cantaba sofocado. Yo decía, Dios mío, él dice que está bien, pero yo no lo veo bien. Entonces ya se mencionaba la leucemia y él decía que no. Entonces por eso yo digo, la familia lo ocultó, porque entonces todos en las redes sociales lo sabíamos y él no. No, lo que pasa, tú sabes lo que pasa con eso es que cuando hay un panorama que pinta una cosa, y las redes sociales, más que nada, tú sabes que no anda jugando con eso. Y por ejemplo, un hombre entubado, esto y lo otro. Ah, no, esto y esto, ¿me entiendes? Se está muriendo. Las autoridades médicas en los Estados Unidos son muy diferentes a las de otros lugares. Ahí te dicen la verdad. Sí. Ya le dijeron que tenía cáncer, incluso se le estaban llenando los pulmones de líquido. Sí. Y así fue cuando le terminaron de llenar, lo entregaron. Entiende, entubado lo entregaron, ya como quien dice, cuando ustedes quieran, ya él se muere. Algo que destacó, dicen el doctor de cabecera de Benny, que hasta en su lecho de muerte demostró Benny que era un luchador. Sí. Porque dijo el doctor que él no había visto un ser humano que luchara tanto por su vida, por querer estar vivo, que Benny sabe. Por eso se enojó, porque dijo, él quería vivir. Mira, meses atrás, baja un poquito aquí, Nelson. Mira, meses atrás Benny habló conmigo desde Nueva York. Me dijo, yo llamé a su manager y le dije, para que venga Benny, porque siempre lo invitamos aquí. No era porque Benny ahora pasó por este caso, siempre Benny estuvo presente en este programa. Y lo llamé para saber de él. Y me dice, ya estoy preparando la producción. Ya hay unos temas nuevos que vienen buenísimos en la palestra. Y tú verás cómo la gente va a gozar ese tema. O sea, que ya estaba emocionado con los temas que había grabado. O sea, que van a salir temas nuevos de Benny que él ni siquiera había tirado a la radio. ¿Sabe qué? Israel es el productor estrella de Benny Isabel. Y en esta producción está involucrado Israel como productor. Sí. Incluso Ramón Orlando y entre otros productores buenos de aquí. Sí, sí. En esta producción que le estaban dando ya los toques finales, antes de él caer así ya para... Israel es el mismo productor de todos los años. Se habla de la puntualidad también, claro, baile, Benny puntual, Benny totalmente responsable. Vamos a ver, vamos a escuchar un poquito de la voz de Benny Isabel en ese popurrí que le hizo a Juan Gramier. Vamos a escuchar. Sí, tan solo bésame, sabrás
vamos a hacer una pausa comercial, un break comercial, y vamos a bajar, señores, con la fragmento de la entrevista que le hicimos a Benny, donde muchos de los periódicos de hoy, oiga bien, increíble esto, nosotros pasamos la entrevista de Benny mucho antes de que pasara esto, y los periódicos pudieron saber la vida de Benny Sadel a través de nuestro programa, porque ahí Benny habla que de tamaño, que grabó tantas canciones, que tuvo Wilfrido Vargas, que no le dieron visa. Sí, sí, que, sí. Lo que se narró en los periódicos fue digo, por Benny Sadel en este programa. Y algo increíble dicen de este programa. No dicen que fue este programa que sacaron el... También tuvo en Venezuela con los acarandosos. No lo dicen. No, sí. No dicen. Algo importante dicen de este programa, que le hicimos un homenaje a en vida. Se lo hicimos en vida. Que él tuvo la oportunidad de una forma u otra de darse cuenta de que le hicimos ese homenaje. Que no es como lo están haciendo ahora mucha gente. Para ser rey. Para ser rey. Que nosotros estamos como amigos de Benny Sadel. A la memoria de él. No para ser rey. No para ser rey. Porque nosotros lo hicimos en vida, un homenaje a él. En vida. Que es lo más importante. Cuando ni el 9, ni el 5. Bueno, lo invitaban a él cuando Bebeto, que fue el creador, lógicamente, de los años de... Los años dorados, claro que sí. Bebeto fue el que hizo noticia. Bebeto sacó a esa gente, lógicamente, a ese grupo, y lo subió. Y lo llevaban a los programas a hablar de ese espectáculo que tenían ellos. Y por eso lo invitaban, por ese show, por ese espectáculo que Bebeto le dio vida. Y que ellos, Alberto, después de eso, sin ellos por separado, ya tenían su picoteo. Porque en los años dorados lo vendieron. Ellos vendieron su figura en los años dorados nuevamente. Claro, hasta Boni resurgió. Y claro, Camilo. Vamos a subir con comercial y bajamos para hablar de la entrevista que ustedes van a ver paso por paso. Lo que dice Benny Sadel de su vida fue lo que se dijo en los periódicos, en los programas nacionales. Vamos a ver. Las personas están obsesionadas por la salud y por lo largo. Es por esto que la panificadora Julián nos trae las únicas galletas naturales, sin químicos, colorantes artificiales y sin preservantes. Las galletas con y sin ajo Julián son light. Es por esto que los niños dicen a sus padres: mami, quiero más de las galletas Julián. Claro, hija. En su lonchera, la merienda, el desayuno, con agua o con leche, no puede faltar las galletas Julián. Fabricado con los estándares que exigen los controles de salud y calidad en la República Dominicana.
resto del mundo. Galletas con y sin ajo, Julián. Las galletas, Julián, son light. Mírala en Colmados, supermercados y surtidoras. Para pedidos en todo el país, llame ahora al 809-684-4568 y 809-222-4662. Galletas con y sin ajo, Julián. Somos una empresa que desde hace 25 años se ha dedicado con esmero a servir al público y generar ofreciendo el mejor concreto industrializado. Ofrecemos ventajas competitivas en precios a nuestros clientes en el entorno de la infraestructura y el concreto. Ser el líder eminente en precios. Ofrecemos resistencia de hormigones de todo tipo. Estas son algunas de nuestras grandes obras. Hormigones América, Autopista Duarte, kilómetro 13, Los Peralejos, Santo Domingo, República Dominicana. Con el teléfono 809-561-1900. Síguenos en Facebook y en Twitter, www.hormigonesamerica.com.do. Y ofertas que solo Don Jesús y Doña Loli pueden brindarle en el supermercado Loli, el super donde usted no es cliente, sino un buen vecino. Supermercado Loli, lleno de mercancías en todas las áreas y una gran panadería con todas las ofertas de panes frescos, calientitos para usted. Supermercado Loli. Ahorre un 40% menos que las grandes franquicias dicen que venden barato. Además, premios de nuestros suplidores a nuestros clientes fieles. Aceptamos la tarjeta Solidaridad, con la opción de que también pueda comprar todas las ofertas. Cada 20 de diciembre regalamos más de 1,000 canastas navideñas. Laboramos de lunes a domingo con horario corrido, servicio a domicilio. Pertenecemos a la red UNACE, donde rifamos desde octubre hasta enero más de 3,000 premios. Supermercado Loli, Avenida Los Restauradores, número 71, Sabana Perdida, con el teléfono 809-590-8628. Supermercado Loli. En Sabana Perdida, el supermercado de la familia y de todos los vecinos. Nosotros, el coach de la energía. ¡Claro! Exactamente como le dije, el inversor fase 2 de 1.2 kilos con dos baterías le resuelve perfectamente. ¡Correcto! Sí, dígame. Por supuesto. Es un inversor senoidal con la más alta tecnología. ¡Correcto! Ese inversor usted lo puede tener desde 1.5 kilos con la instalación incluida, siempre con la garantía de suena electrónica. ¡Correcto! Yo tengo un fase 2 de suena electrónica, la casa del inversor. 809-596-4200. ¡Correcto! Señores, seguimos con este programa especial dedicado a nuestro amigo, Benizadel, y se integra ya también la Barbie, aunque no es de este tiempo, no de los 80, ella con 21 años, ¿no? Apenas. Pero ya no cumple años.
sí, pero ella no cumple años, ella se quedó en 21 años. Se quedó ahí. Se quedó en 21. Señores, vamos a escuchar, Sammy, importante, vamos a escuchar la introducción de la entrevista que le hicimos a Belisadeh para que la gente vea que lo que Benny ha dicho en la entrevista es lo mismo que han reproducido los medios digitales, escritos, porque eran muy pocas las personas que llevaban a Belisadeh las entrevistas, a menos que tuviera un espectáculo especial, iba a anunciar el espectáculo para la entrevista, solamente los programas de sus amigos, como él dice, era que lo llevaban, y le daban vigencia. Benny estaba en gira, Benny estaba siempre tocando, Benny no se paraba de hacer su trabajo, que era importante. Dicen, por eso es que tan importante ver este programa, ¿no? Claro, pero vamos a ver, Nelson, ¿dónde empieza la entrevista que le hicimos a Belisadeh para irlo comentando aquí? Vamos a subir. Sí, Nelson la está poniendo en Q para que ustedes vean lo mismo que Benny dice en la entrevista, que lo mismo que se dice en el periódico Listín Diario, que se dice en Diario Libre, que se dice en todos los periódicos. Nativo de Tamayo, 1960 y pico, ¿no? En el, y su trayectoria en el 50 y pico. En el 60 nació, 1960. Vamos a subir. Se pudo, luego ahí se le facilitó la oportunidad a mi primo Rubí. Y nada, luego estando aquí, me dice Wilfrido Betty, no se pudo conseguir nada. Digo, bueno, yo me voy a Venezuela otra vez. Me fui a Venezuela, pero llegué a Venezuela ya cuando vine aquí, le voy a contigo al país otra vez. Y vine de Venezuela aquí y me encontré con Arami en la Duarte con París. Ellos venían de grabar un tema. Ellos venían de grabar un tema. Creo que era Jocelyn, algo así. Y Lenny Camacho le dice, pero mira el cantante que nosotros estábamos esperando, míralo ahí. Yo me estaba dando un carro de concho. Venía de Villajuana, de ver una de mis hijas. Entonces, qué historia. Luego, oye, qué casualidad, ¿verdad? Sí, o sea, en el instante. Lo que la gente dice, pero Belisadeh se mantiene y su jefe, y que realmente le dio la popularidad, ya no está. La gente se pregunta, ¿qué ha hecho Belisadeh para mantenerse en el medio? Trabajar, trabajar, trabajar y trabajar. Trabajar con calidad, dicen. Trabajar, trabajar, estar presente, trabajando, grabando. Aunque no suene como antes quizás, pero no he perdido el cariño de los locutores, de los DJs, de la gente que me voy a la casa y abro la puerta y me dice, mi hermano, me he mantenido. Sí, Benny, tú no quieres hablar de esto, pero vamos a tocarlo así brevemente.
por encimita, así rápido, un segundo nada más. Lo que pasó con el toro es que tú estabas inconforme con el trabajo y no quiso seguir el trabajo. Lo que le hicieron a Hochi fue algo de ñoñería de Benizadel por ser un artista como él, exigente, que pide vino en el camerino, que pide caviar, que pide esto. No busque controversia. No se pudo trabajar. Yo me respeto mucho. Quizás él ande diciendo por ahí que conmigo no se puede trabajar, pero él sabe bien por qué no se puede trabajar. Okay. Que me lo dijo a mí de frente. Él sabe bien que se puede trabajar. Okay. Pero de la manera como él quería trabajar. Vení el resto. No, de la manera como él quería trabajar, no se puede. No se podía, pero vine a hablar de Benny. Ya. No entiendo porque la gente no le perdona. Quiere hablar de si dice, ¿qué pasó? Dice, con el torillo, el toro, y Benny. Ya. Está claro, no se puede trabajar. Él sabe bien por qué no se pudo. Okay. Él sabe bien. Sí. Benny, sabemos que tú sigues en fiesta. Viniste, tocaba en la fiesta anoche. Y estás tocando jueves, viernes, sábado, pero, domingo y lunes. Pero yo llegué a mi casa a las 7 de la mañana y tú me levantas a las 11. Eso es increíble. Ay. Pero el público, que la gente quiere oír. Muchas gracias a la gente del Ingenio Consuelo que estuvimos allá. Estuvo lleno, me dicen. Estuvimos tocando, sí. Lleno, tocando allá, sí. Tenemos el teléfono en pantalla. Las personas pueden comunicarse, hablar desde ya con Benny Sader y hacer sus preguntas. Déjame hacerte una preguntita, lo que el público nos llama. ¿Tú piensas incursionar también? Vamos aquí. Ahí ustedes han visto realmente la cosa de Benny. La narración que Benny hace de llamarlo a las 6 de la mañana, arranca para acá, es una fiesta que estaba. Oye, eso no lo hace nadie, a menos que tenga una relación de amistad con esa persona y quiera también a su público. Porque Benny es una persona que quería mucho a su público. Oye, como él lo dijo ahí, dice que lo dijo ahí, respetado. Y eso lo lleva a respetar su público. China, pasamos aquí, venga, vamos a despedir el programa. Hay una bachata, Nelson, hay una bachata al final, Nelson, que queremos que la gente escuche a Benny Sader cantando una bachata que está al final, y vamos a despedir con esa bachata que está al final de la entrevista. Vamos, señores, a despedir este programa de hoy. Le agradecemos a los diputados de Cotuí. No podíamos dejar pasar este tiempo, porque a Benny hoy no es que lo vamos a pasar siempre los programas, y si en el show esta semana, nosotros siempre pasaremos ese 4 o 5 de noviembre, la muerte de nuestro amigo Benny Sader, como también pasaremos en breve también la de nuestro amigo de Telemicro, que también nadie lo recuerda. Pero vamos a despedir el programa, ¿no? Vamos a despedirlo con esta bachata que usted no ha escuchado de Benny Sader. Hasta siempre, Benny. Okay, hasta siempre.